El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la conexión pública a Internet es un compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que continuará el trabajo para llevar este servicio gratuito a todas las comunidades del país al concluir en Puebla la gira de trabajo en la región huasteca. No todos tienen acceso al Internet. Sigue siendo una asignatura pendiente. Ayer lo señalaba, de que se habla de mucho avance tecnológico en el mundo, pero no se tiene un satélite, por ejemplo, que alumbre todo el territorio nacional y que permita tener comunicación a todos los ciudadanos por teléfono celular o internet. Y sí hay satélites con esa capacidad, pero los usan para cuestiones bélicas, no para comunicar a los pueblos. Avanza mucho la tecnología en la industria militar, no la tecnología que debe de ponerse al servicio de la gente, de los pueblos del mundo. El mandatario nacional, después de visitar San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y finalmente Puebla durante el fin de semana, en donde supervisó los avances de los programas integrales del bienestar, reafirmó que antes de concluir su mandato, todo el territorio nacional tendrá una red de Internet. Afirmó que para concretar el proyecto Internet para Todos, el gobierno federal ha enfrentado retos tecnológicos debido a la imposibilidad de usar la fibra óptica existente. Ante ello, se optó por instalar 12.000 antenas. Durante su visita al municipio de Huachinango, Puebla, el presidente dio a conocer detalles de beneficiarios de los programas para el bienestar. A la fecha, 1.524 niñas y niños con discapacidad reciben un apoyo. En Puebla, se trabaja para que las personas con discapacidad de entre 29 y 64 años también cuenten con una pensión. En colaboración con el gobierno estatal, este programa será universal. López Obrador detalló que existen 16.000 agricultores que reciben un jornal a través del programa Sembrando Vida. Además, la entrega de fertilizantes gratuitos se ampliará para apoyar a pequeños dueños de parcelas, anunció. Indicó que en 2024 se ampliará el programa de becas que beneficia a estudiantes de primaria y secundaria. Noticias TVT.